Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otros temas, en Guerrero, normalistas de Ayotzinapa irrumpieron y agredieron instalaciones de las Fuerzas Armadas. Se registró un enfrentamiento en Iguala, mientras que en Chilpancingo incendiaron vehículos. ¿Qué haría si su hijo estuviera desaparecido? Padres de estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y miembros del colectivo anarquista se enfrentaron con elementos antimotines de la Policía Militar del 27 Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Iguala. El enfrentamiento se registró alrededor de la 1:30 de la tarde de este lunes, cuando padres de los jóvenes desaparecidos y normalistas ingresaron a las instalaciones castrenses luego de haber retirado la valla de alambre que había sido colocada por los militares. Los manifestantes tomaron un tráiler repartidor de refrescos para abrir la puerta principal del 27 Batallón de Infantería. Una vez que los manifestantes lograron ingresar, la policía militar hizo frente para evitar que continuaran avanzando. Durante el enfrentamiento al interior del cuartel militar, se lanzaron piedras, palos, cohetones y gases de extinguidores, lo que dejó como saldo al menos 3 personas lesionadas. Los policías militares lograron replegar a los manifestantes hasta desalojarlos del cuartel militar. Pero una vez fuera, los normalistas y padres de familia retuvieron un camión repartidor con cervezas, al cual le sacaron las botellas para arrojarlas al interior del 27 Batallón de Infantería. Luego de lanzar botellas de cerveza al interior del cuartel militar, los manifestantes se retiraron del lugar y se trasladaron a Chilpancingo, en donde protestaron a las afueras de la 35 zona militar. Posteriormente destrozaron y quemaron una camioneta a las afueras de las instalaciones militares. Las protestas en contra de las sedes militares fue un acuerdo de la Asamblea Nacional Popular y se extendieron al 48 Batallón en la región de Costa Chica y a la 8ª Región Naval con sede en el puerto de Acapulco, en donde realizaron pintas a las instalaciones en contra de un vehículo oficial, informó Ángel Galeana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.